secret ingredient is... explosions! The secret ingredient includes lizard spit! Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a la nueva guía. Después de mucho tiempo... después de mucho tiempo... De ausencia, porque he estado siendo muy... muy poco constante con las guías. Vengo a traerles propuestas nuevas. ¡A la mierda! Un urso a nivel 30. Cruzado. Ese es un spammer. Como he estado dando clases grupales últimamente, he retomado las clases grupales. He estado jugando con diferentes tipos de personas en diferentes medallas y todos siempre coinciden en el mismo problema. Por ejemplo, hoy me topé con un caosita que es Heraldo y es nuevo, pues, ¿no? Tiene muy poco tiempo jugando. Y también me crucé, o sea, me topé con una persona que era como... ¿qué medalla era? Guardián, creo. No. Era guardián, pues. Que era guardián. Y era un spammer también, como este Ursa. Y su problema era que tampoco era muy bueno. O sea, jugaba bien su juego, pero pensaba mal las cosas. Entonces, el fin de estas guías es intentar explicarles, terminar de explicarles cómo se juega cada héroe, ¿no? En este caso, Snapfire. Tiene dos formas de armarse. Una es maxeando la primera y segunda. Y la otra es maxeando la tercera y la segunda. Tú eliges cuál quieres jugar. Por ejemplo, en este juego me vacila más la tercera habilidad, porque Viper es muy tanque, Legion es muy tanque. Creo que esa es la mejor explicación, porque son tanquecitos. Entonces, la forma de jugar Snapfire 4, si vas a jugar con la tercera habilidad, es esta piedra de plaga, tango, salt, es lo clásico. Podemos optar, espérate, creo que la salt la voy a detener un toque, porque quiero tener un sentry para bloquear este campo. Salt, y me queda 50, le pondremos un iron branch, porque una clarity no creo usar. Una forma diferente de jugar Snapfire, pero es una opción viable. Mi idea es llegar a la medalla cuanto antes, porque me da mana. Cuando juegas support, buscas ítems de vida y de mana en el menor tiempo posible. Una vez tú llegas a esos ítems, ya puedes presionar un poquito más. ¿Qué mierda es esto? Visage medio, AFK, Warlock 5 con dos puños. Y va a sacar Dominator, por lo que veo acá. Ursa está ok, puta madre. Puta, esto bueno, no respeta nada. ¡Despierta! Creo que voy a ir medio. Pausa, concha su madre. Haz la mierda, el Shaker está acá, el Jornero, el Dazzle, Dazzle medio. Puta madre, Dawnbreaker de mierda, se quedó mirando. Toma cagada. ¿Qué fue con el V6? ¿Está fideando a propósito? Oye, no pongan pausa que se me laje esta weá. Tercera habilidad para desgastar enemigos tanques. Tengo a una Legion Commander aquí con la tercera habilidad. Mucha reducción de armadura. ¡Ah, su madre! La mató, weón. Tanta reducción de armadura con esta habilidad tan simple y estúpida. Y eso que la han nerfeado, antes era mucho mejor. No sé qué mierda es una Legion abajo, pero yo sé que mi tercera habilidad es muy buena. Es antitanques. Buena, Shaker. Toma.
Toma, mira cuánto daño le hago con puros golpes. Toma. Bueno, acá estamos en pierde porque es una legión. Mira sus ítems. Está hecha para pelear. Tranquilazos nomás. Hasta creo que puedo ir por unas botas. Ni siquiera pude bloquear porque me olvidé. La verdad, me olvidé. Puta, me huevié. No sé, Visage con cota de Maya. Legion. Puta, no sé qué mierda hacia abajo. El Shaker está pegando creeps. Lo caga el Jornero. Su kill, se perdió el kill. Aquí los creeps son para la Dawnbreaker. Si puede farmearlos. Farmeó uno. Ese es para él. Ajá. Este también es para él. Ajá. Ese. Ajá. El siguiente punto voy a ver. Capaz necesita más daño o esto. Posiblemente sea esta habilidad. Me sirve para escapar y para matar. Sean conscientes de ello. Su pool ya ha sido bloqueado por si acaso. Esta Legion tiene War y Sentry. También tienes que aprender a cliquear a los enemigos para darte cuenta qué ítems tienen. Sobre todo los Wars y los Sentries. Puso su Sentry acá. Creo que lo bloqueó o lo desbloqueó. No lo sé. Galletita. Mal. La galleta. Ay, ¿qué fue? Chucha, me llamas. Madre. Estoy grabando, conchetumare. No me llames. Un causa. Estoy pensando si voy a sacar la medalla pequeña de golpe. Legion tiene el War todavía, ojo con eso. Porque en esta línea siento que voy a necesitar más movilidad. Como es 3 lane, sacar mana no es como que lo mejor. Aparte mi héroe no ocupa mana. Tú te preguntarás por qué estoy parado acá. Uno, porque no me puedes matar, ya que puedo saltar. Y dos, para evitar que ellos puedan pulear en caso lo hagan. Como no lo hacen, es como que estoy jodiendo su posible pull. Yo no sé qué están haciendo estos huevones. No saben pulear. El HC se fue a la jungla. No entiendo bien lo que están haciendo. La Dawnbreaker no tiene su primera habilidad, por eso estoy tranquilo. Galletita. Puta, que es una mierda esto. Una Clarity. Y botitas, porque en esta línea la movilidad es muy importante. Si no, pregunta al Jornero con su anillo cómo está palteando. Ahora que se ha pushado la línea, curiosamente, porque los enemigos son una mierda, podemos hacer un pulsito del costado. Esto es mega importante si juega support. Como puedes darte cuenta, en esta medalla la gente es muy mala. No entiende lo que tiene que hacer. No saben lo que es soportear 5, no saben lo que es soportear 4. No saben lo que tienen que armar con sus héroes en diferentes posiciones. Entonces, al no saber tantas cosas, con que tú sepas lo básico es más que suficiente. Galletita con mi causita. Tercera habilidad para reducir su armadura. Y la Dawnbreaker saca mierda. Porque su primera habilidad es daño físico. El daño físico depende de su armadura. La armadura de mi enemigo. El daño. ¡Ay, coche su madre! ¡Victoria! No, 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 no. Puta madre. Una Sobi. Y una Clarity. No voy a ir a Arcane Boots. Toma. Toma. No tengo para mi combito de galleta con tercera. Solamente voy a jugar con tercera. Demasiada reducción de armaduras. Muerto. Con simplemente lo básico. Saber qué necesito. Velocidad o regeneración de vida o de mana. Me han dado un War. Yo le voy a plantar aquí. Aprovechando de que estoy seguro de que no han guardado nada estos huevonazos. Ese par de support son malísimos. Y sí, necesito mana. Al igual que necesito vida. Pero para la vida ya tengo esta curita de 100. Para el mana no tengo Clarity. Para el mana estoy trayendo Clarity, perdón. Toma.
Cuando la línea está así de pusheada, es difícil matar. Entonces, para eso es el pull. Para que el enemigo avance y tú lo puedas matar. Igual el enemigo pierde experiencia si tú haces esto. Porque sus creeps que tendría que farmear, mueren. Si vienen a intentar cortar el pull, se arma una pelea. Y si se arma una pelea, podemos sacar más oro. Podemos retrasar al enemigo si lo matamos. Oye, qué chucha, viene mi off, viene la Dawnbreaker y se lleva mi plata. No, no mi plata, sino se lleva los creeps que tendrían que matar, los neutrales que tendrían que matar mis creeps. Pero no importa, en cualquiera de las situaciones salimos ganando nosotros. Toma su balazo. Brutal, galleta el creep. El yurnero no tiene reacción. Muerto. El matador, claro que sí, está matando mucho. Es muy fácil jugar Snapfire con la tercera habilidad y la piedra de plaga, o como quieras llamarlo, si todo te está en español. El Shaker está mirando nomás. Lo básico, causas. Con lo básico puedes subir tu medalla. Para mí es fácil esto, porque yo ya entiendo bien todos estos temas, todos estos conceptos del juego. Para ustedes supongo que no. Y miren dónde se fue el yornero a farmear. ¿O este no es Macarius con su jabalina? Yo ya sabía que esto iba a pasar. Sabía que iban a perder sus líneas. Oye, ¿por qué se va? Estos son unas mierdas. Puta causas. El Jagger no sabe qué sacar. El Shaker es una mierda. La Legion es otra mierda. Ahora, aprovechando mi tercera habilidad, puedo presionar estructuras. Esto reduce armadura a estructuras. Ya tengo mi medallita. Menos 6 de armadura en total. Es buenísimo para ejercer presión. El costo de maná es muy bajo. Y sin línea. Muy papayita. Con conceptos muy, muy básicos. Por eso tienes que ser muy muy bueno. Tienes que entender cómo funciona tu héroe. Ya tenemos una mejor combinación, medalla con tercera habilidad. No sé qué chucha está haciendo la Legion. ¿Podemos matar acá? Sí, no al yurnero porque gira, pero sí héroes más lentos. Por ejemplo, Shaker, Legion, Viper y Dazzle son buena opción. Cuando ya tienes tu nivel 6, puedes ir a pelear. Por ejemplo, yo ya voy a ir a pelear. Primero tengo que estar atrás para poder colocar un buen ultimate. Por ejemplo, acá. ¡Pam! ¡Bum! 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 ¡Muerto! ¡Fácil! Ultimate, check. Estar atrás. Si tú estás atrás, el ultimate se castea bien. ¿A quién? A enemigos lentos y que no puedan escapar. La medalla al Dazzle, la tercera al Dazzle, ¿no? Lo golpeamos. Demasiada reducción de armadura. Papayita. ¿Cuál va a ser mi transición de ítems? Las Arcane Boots son un desperdicio porque no uso mucho mana. Vamos a ir a joderlo al yurnerito. Que avance el osito. Oye, avanza peor, puta, este bot. Tiene Facebook y no avanza. El yurnero solo tiene botas. Si le doy galleta, el yurnero va a girar. Vamos por Solar de frente, porque Arcane Boots me parece que es una mala compra. Estas dos partes están buenas. Hay un tomo de experiencia, lo voy a tomar porque he sacado niveles mucho antes. Y siempre vamos a estar entre nuestra visión. Nos conviene presionar de esta manera. La Solar Crest me da velocidad de movimiento, me da stats. Si quieren hacer Roshan, yo ayudo con la medalla. Ahí vienen mis ítems en camino. Como experiencia, cuando juegas Snapfire con medallita, y si no vas a jugar con Arcane Boots porque te parece una mala compra, juega con Clarities. O sea, tú seguramente juegas, sacas Arcane Boots porque te cura mana.
Puedes sacar Arcane Boots si tú quieres. El problema es que esos Arcane Boots solo van a ser Arcane Boots. No se va a convertir en otro ítem más. Si tienes pensado sacar grebas, puedes jugarlo así si tú quieres, pero hay mejores ítems que unas grebas. Me parece. Es que el Mechans, la pipa, las grebas son ítems para presionar. Y tú bien sabes que en medallas bajitas la gente lo que menos hace es presionar. Ellos se ponen a pegar creeps como enfermos, no porque quieran, sino porque no saben hacer otra cosa. Tienes que ser consciente de ello. Hay ítems neutrales. Solo tengo 9 creeps. No he farmeado absolutamente nada. Ya tenemos Solar Crest. No hay wards ni sentries. Bueno, sí hay sentries, pero quiero comprar mi Solar primero. Invisibilidad. En este minuto 12, que ya es el mid game, el juego intermedio de la partida, solo tienes que ser paciente. Si tienes un héroe iniciador, procede a armar peleas por el mapa. Si no lo tienes, solamente intenta dar información y ser paciente. Muy paciente. Galletita para mí porque está solito. Está frío el dazo. Frío, frío. Vamos a curar mi cosita del Sage. Ahí tenés neutrales. Esta huevada. Ya, sí sirve. Quiero Clarity. Espérate, eso no. Me volví. Quiero Clarity. Quiero TP. Y un Smokecito. Nunca está de más. Como la Snapfire no es un héroe iniciador, no puedo estar al adelante. Yo puedo habilitar a mis aliados y salvarlos. Habilito con galleta y salvo con galleta. ¿Qué mierda es habilitar? Si no alcanza a un enemigo, yo coloco la galletita. Pero acuérdense que también tenemos una habilidad muy importante, que es el Ultimate. Aprende a usarlo. Para usar correctamente el Ultimate tenemos que estar atrás. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, no vamos a avanzar demasiado. Un poquito si podemos ayudar con la galleta. Y si no se puede, pues nos quedamos atrás. Siempre tienes que tener en cuenta esto del posicionamiento. Esto es una media baja, es una guía básica, entonces tienes que ser paciente para jugar. Esto es lo básico que tú quieres cuando juegas a Snapfire. Por ejemplo, ahorita, medallita para mi ursita y yo para atrás. Mis objetivos, ya les expliqué antes, el Jornero no es un objetivo, el Dazzle sí es porque es lento, no puede blinkear, ni girar, ni nada de eso. Y aquí están mis objetivos. Ya les hice un montón de daño y ya no pueden pelear. Talento 200 de vida. Muy fácil es este juego, teniendo en cuenta el posicionamiento para cada una de las habilidades. Cuando tengas así de claro tu juego a la hora de jugar, va a ser cuando vas a empezar a mejorar. Pero esto es un proceso. No puedes mejorar de la noche a la mañana. Es imposible. La vas a cagar. Es más que obvio que la vas a cagar. Ahora, un factor importante para los supports es la velocidad. A mí me gusta jugar con Tranquil Boots porque puedo ejercer presión, me da velocidad y me cura vida. Para el mana ya tengo esta medalla. Sí, voy a enseñarles a jugar con Tranquil Boots. No quiero enseñarles a jugar con otro ítem todavía. Esto es lo básico que ustedes tienen que aprender. A veces puedes saltarte la Tranquil Boots porque no necesitas movilidad, ya que el juego está muy fácil. Smoke, ya. La Magic tal vez no me sirvió mucho en la línea, pero ahora que estamos peleando, considera comprar Magic. Sirve para las peleas. Nuevamente, Snapfire no es un iniciador. Puede habilitar jugadas. Pero nosotros tenemos que estar atentos a estas peleas que se den en el mapa, que puedes ver en tu minimapa, si tienes costumbre de hacerlo. Ah, su madre, ese Viper ya lo envenenó al bolsito. Aquí, por ejemplo, habilitamos a la Dawnbreaker, porque está adelante. Ya no tenemos habilidades, para atrás. Medallita Lursa, ¿o a quién? Ah, esto es peligroso, miren dónde estamos, ¿eh? Ojo, hay un lado seguro que es el lado derecho. Ese Warlock ya... Esto es normal, es súper, súper normal.
Ustedes tienen, mira, estas cagadas que pasan en el juego es súper normal. Al tener tanto mapa, porque ya pasamos de la mitad, los enemigos empiezan a separar, nuestros aliados empiezan a separarse. Uno está por acá, otro está por acá. Y al tener tanto mapa para moverse, no saben dónde ir. En cambio, los enemigos solo tienen que estar juntitos defendiendo estructuras. Por eso es que existen los comebacks. Por eso es que el juego se alarga tanto. Porque no saben a dónde ir y no saben qué hacer. Simplemente con no cagarla, por parte nuestra, es más que suficiente para aprovechar esta carencia de cores. Por ejemplo, en este punto le da un break de stack muy fuerte. El problema, no sabe qué hacer con tantos ítems. Nadie arma peleas. ¿Qué hago yo? No pierdo el tiempo y empiezo a pegar creeps como loco. Pero no cualquier creep. Estoy pegando creeps para empujar la línea. Esto que estoy haciendo va a hacer que los creeps avancen. Abajo el Visage solito, ¿no? Esto es normal, causa. Yo sé con quién puedo jugar. Yo puedo jugar con Ursa. Puedo jugar con Dawnbreaker. Esto es ser consciente de lo que puedes y no puedes hacer. Ahora, en este punto yo voy a empezar a armarme un poquito. Súper discreto. Voy a estar farmeando y pusheando líneas cerca de las de mis posibles aliados. O sea, del Ursa y de la Dawnbreaker. De esos dos. Yo juego con esos dos. Mi héroe tiene mucha sinergia. No mucho con el Warlock. Dazzle con Desolator. ¡Concha tu madre! No podía lanzar la galleta al Ursa. Mi única opción era usar yo la galleta. Los Wards también cumplen un papel muy importante para poder ejercer presión en el mapa. Los enemigos solamente se embollan en su base y por eso es para ellos muy fácil remontar el juego. No, no el juego. Ahorita lo estamos ganando. Luego vamos a empezar a perder. Porque fácil, posiblemente, o muy posiblemente, la verdad, mis aliados empiezan a morir. Sobre todo mi Ursa, mi Dawnbreaker. Eso es normal que pase en los juegos. La Dawnbreaker está peleando al costadito. Puta, yo no voy a llegar ahí, pecaucita. Aunque esa lo está cagando, muerto. El 5 está haciendo bien su trabajo de guardear y de guardear. Lo malo es que está comprando huevadas. Ya luego se va a dar cuenta de eso. Como pueden darse cuenta, no hay mucha iniciativa en este equipo. Mi siguiente compra va a ser un cetrazo. A su madre, causita. Bufeamos a la Dawnbreaker, galletita para la Dawnbreaker y para atrás. Si puede. Yo estoy atrás para poder ayudar cualquier cosa con mi ultimate. No ayudar, matar. El Warlock está condenado. Me encantaría usar mi ultimate, pero no hay nadie ahí. Ajá, llegó el Visage. Ya nos empezamos a juntar. Excelente. Tal vez ustedes no lo sepan, pero la medalla reduce la velocidad de movimiento de los enemigos. Besitos para el Shaker, para que no se escape. Puta, escupimos por todos lados porque eso muerto todo. La sola de creep reduce la velocidad de movimiento de los enemigos. Este creep tiene 3.25 de velocidad de movimiento. Le lanzamos medalla, baja 2.92. Dato pollito para ustedes. Dato huevito. Contestamos. Ah, balazo. Y para atrás. La galleta ni cagando es para meternos contra el Viper porque no le hacemos mucho daño. Lo volvemos débil, sí, pero no le hacemos tanto daño. Solo lo debilitamos. Mientras, esperamos que nuevamente se arme alguna pelea porque no podemos forzar peleas. Estoy pegando creeps que van a empujar las líneas. No puedes irte acá y pegar creeps, no, eso es malo. Pega los creeps que están cerca a tus aliados para que las peleas se habiliten, ¿sí o no, Ursa? Él está esperando su momento. Medalla a la Legion. No es necesario la galleta. La galleta es para el Warlock, para sacarlo de la pelea. No tengo ultimate, así que no voy más allá. O sea, no tengo más que hacer.
Cuando no tienes habilidades, procura no avanzar tanto. No tienes un motivo por el cual avanzar. Y poquito a poquito, haciendo bien las cosas, van saliendo los ítems. Poco a poco. Poquito a poquito, mira. Tengo 40 grips, 4, 0, 11. Nuevamente, empujando la línea que necesito para forzar más peleas en el mapa. Sobre todo, y muy importante, también tengo visión. Es lo bueno que el 5, a pesar de que está sacando huevadas, está guardeando. Si el 5 no estuviera guardeando, yo lo haría, porque los guards son gratis, causa. Entonces, no hay excusa. Ups. La Dawnbreaker está sacando Satanic. Ok, acá tenemos una arcana. ¿La tomaremos nosotros? ¿La tomará el Warlock? Nadie quiere esta huevada. Observa aquí, el Ursa y el Visage están presionando los dos. Nuestros héroes son un poco malos pusheando. Ajá, una pelea. Objetivos listos. Legion es un objetivo, porque es lento, no puede esquivar los besitos de la abuelita. ¿Por qué le lancé ulti a la Legion? Porque tengo arcana. Esto reduce mis cooldowns y el costo de maná de mis habilidades. Así que está bien. Va a cargar en menor tiempo. Mi tercera, las estructuras. La medalla a alguien que esté adelante. Aumentamos su velocidad de ataque. Mira esto. Puedo. Como reduce mis cooldowns, puedo usar mi tercera. Y creo que. Ah, ya fortificar. Ya olviden a eso. Les podría servir. En teoría pueden reducir más armadura. Pero es una combinación bien pendeja. No sé si puedan hacer ustedes. Es muy situacional. Nuevamente, estamos empujando líneas, la del medio, para poder conectar con nuestros aliados. Por ejemplo, si yo pusheo esto, presiono medio, los grips avanzan, mis aliados están al costadito, yo llego con ellos. Talento, lo sabremos más adelante el talento. Medalla al Visage, tercera a la Legion. Reposicionamiento para los besitos. Unos cuantos besitos para el Dazzle, otros cuantos besitos para el Viper. Y así como hueveando, peleando bien, es como salen los ítems de posición 4. Cuando tú juegas support y dices, puta madre, no me puedo armar, mis cores son unas cacas. Sí, son unas cacas. Porque estás en medalla baja, por eso son unas cacas. Y tú también eres una caca. Si tú fueras un jugador decente, te podrías armar siendo support o jugando core. O sea, no hay ninguna excusa. Los supports se arman en torno a peleas. No se arman en torno a creeps. Algunos sí, porque como no presionan las líneas, estos creeps quedan... te los puedes farmear. Entonces farmeas y pusheas. En teoría estás presionando y farmeando a la par. Tienes que aprender a hacer eso. Ahora, ¿por qué está en duda mi talento? Porque esto mejora mi primera. Y esto es netamente utilidad para mejorar la galleta. A mí no me gusta jugar netamente utilidad en medallas bajas porque la gente hace cagadas y a veces se arma mal. Así que voy a jugar con el talento para más daño a mi primera. Esto me permite a mí escalar a como un core. No, esto no, perdón. El talento 20. Igual esto hace más daño. Ay, ese llornero es un pendejo. ¿Qué decía? ¿Dónde está el llornero? Ese concha se ha metido en nuestra jungla y se ha estado farmeando nuestros creeps. Como nuestros wards son agresivos, en ningún momento lo hemos visto, porque en ningún momento hemos estado farmeando aquí. Roshita ya lo han tomado. Warlock con Dominator. Luego se quejan porque pierden sus partidos. El Warlock puede hacer mucho desbalance, pero no necesita un Dominator. Necesita un Cetro
Necesito un refresher. Eso sí te necesita para tener desbalance. Si el juego se complicara, ¿tú crees que ese Warlock podría hacer algo? No va a hacer ni mierda, porque tiene un Dominator que no le sirve para nada en caso el juego se complique. Como estamos ganando, el juego no se va a complicar más. O tal vez sí, capaz nuestros aliados están locos y se meten. Ahora, una vez tú tienes cetro, ya puedes empezar a forzar peleas con tu cetro. Medallita al Ursa. Tienes que escupir a un aliado que pueda pelear y a un objetivo bueno. Así se usa el cetro. Al principio la vas a cagar, te van a insultar. Oye, ¿qué haces, coche tu madre? ¿Por qué me escupes? Pero así se aprende, pescadocito. Como yo ya tengo práctica, yo voy a lanzar mis habilidades bien. Por ejemplo, puedo lanzar a la Dawnbreaker que tiene Shard, o sea, inmunidad mágica con su primera, o a Lursa que también tiene Shard y BKB. Solamente para que lleguen a mis enemigos. Por ejemplo, acá ya chapamos a Lursa y lo escupimos al Yurnero. ¡Pum! Calculadazo. Lo habilitamos. Medalla a Lursa, nosotros atrasito. Y así usas el cetro adecuadamente. Con visión, siendo conscientes a quién puedes escupir y a quién no. No voy a escupir al Warlock, pues huevón, se va a morir. Tengo que escupir a alguien fuerte. Y así como hueveando, haciendo las cosas bien, nuestro oro empieza a subir cada vez más. Esto tiene cooldown de 40 segundos. Abajo hay pelea. 2 segundos. El Ursa tiene daga. Ya se murió ya. ¡Pabalazo! Dos enemigos vivos. Si tengo un aliado cerca, lo voy a escupir. Pues vamos a ver si el Warlock sabe jugar, ¿eh? Voy a escupir a su centauro. Puta, murió. Pensé que podía pisar. Me huevié. Cuando escupes neutrales, los neutrales mueren. Si vas a pushar, la medalla es para el que va adelante. Acuérdense que tenemos ultimate. Si lo lentean al Viper, escupimos. Puta, la cagué. Creo que no es un buen ulti. No es un muy buen ulti, digamos. Ultimate mal utilizado. Ya, dos ultimates mal utilizados. Paciencia, estamos en una situación crítica. Ursa tiene a Aegis por si acaso. Objetivos son estructuras. Acuérdense que hay un Shaker. Por eso mi posicionamiento tiene que ser detrás de ellos. Vamos a escupir al Ursa, que creo que está empilado. Pa, y tiene a Aegis. ¿Qué está haciendo el Shaker? Toma, balazo. Nada, tan mal parado. ¿Qué están haciendo? Sus aliados están allá. ¡3000 de oro! Así como hueveando. ¿Qué hacemos con tanta plata? ¿Ya nos podemos empezar a armar? Más o menos. En el nivel 20 ya empiezo a hacer buen daño. Así, súper discreto. Por ejemplo, voy a hacer de frente este ítem. Pero quiero sacar mi nivel 20 para que se aproveche. ¿Qué pasa en el nivel 20? ¿Por qué está sacando Crystalis? Porque mi nivel 20 dice que mi ametralladora utiliza mi ataque. Esta tercera habilidad va a utilizar mi ataque. Por eso es que estoy esperando el tomo de experiencia. Mientras estoy farmeando creeps aquí, mis aliados están peleando por si acaso. Esto está mal. Eso es lo que quiero asegurar, un ítem neutral bueno. Y creo que había... Ah, no, lo chaparon ellos. Ya. Ahí viene el tomo de experiencia. Quiero mi nivel 20. Le damos el talento adecuado. Ahora mi tercera hace mucho daño. Ya no solamente vamos a bufear y vamos a armar jugadas. Y el Shaker quiteó. Sino que ahora vamos a hacer mucho daño. Pero tienes que estar bien parado. Esta huevada no quiere decir que tengamos que estar adelante. No. Podemos hacer mucho daño si estamos bien posicionados. Acuérdate, cuando activas la tercera habilidad, tienes bonificación de rango de ataque. Puedes atacar de más lejos. Solo cuando tienes activa la habilidad. Satanic Pay, primera, heal. Claro.
juego perfecto. Eso es lo que aspiran ustedes, ¿no? Para subir sus medallas. Tenemos muchas formas de jugar. Tenemos esto del cetro. Tenemos el ulti. Se muere el Visage. La tercera habilidad ahora es muy buena. ¿Armamos una pelea? ¡Claro que sí! Toma, Tursa, en tu cara. Tercera habilidad, ¡pavalazo! Ya, y así como hueveando, otra vez, 91 creeps, 10 kills, 0 muertes, 19 asistencias, es como los supports se arman. Hasta que tú no aprendas a pelear, hasta que tú no entiendas cómo funciona tu posicionamiento, cómo usar correctamente tus habilidades, no vas a explotar el potencial de tu héroe. Y vas a depender de tus aliados toda tu vida, causa. Hasta que mejores. Cuando mejores, cuando empiezas a ver el juego diferente, va a ser cuando tu medallita va a subir. Mi tercera habilidad hace un daño brutal. Yo atrasito. Acuérdense que todavía tenemos ultimate. Medalla Lursa para que aguante. Tenemos ultimate, claro. No es tan fuerte. Ahora nuestros golpes son más fuertes. Más o menos lo hemos utilizado. Igual lo que más nos sirve es la tercera. Al primero que venga me lo bajo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién quiere un poco? Cuidado, balazo. Es hora de huevear. A huevear. Quiero que vean el daño de la Snapfire. Ahí está. Buen daño. Puta, al tener tanto daño somos débiles también contra la Legion. Y cuando el Snapfire llega a nivel 25, más daño todavía. Bien, causitas. No sacamos MVP porque el Lursa también jugó muy bien. Pero tienen que entender que hay formas de jugar los héroes. Hay formas de transicionar en ítems. Hay un orden que ustedes tienen que aprender. No vas a acabar así solamente porque ves este video. Tienes que entender bien cada paso del juego. Cada pasito. Cada decisión. Esta guía tú puedes verla una y otra vez para que puedas entender bien cómo se juega al Dota en posición 4 siendo Snapfire en esta dificultad. No, con que tú lo veas una vez no es suficiente. Lo puedes ver para pasar el rato, para entender un poquito, pero si en verdad quieres profundizar un poco más y quieres entender mejor, míralo una y otra vez. Ah, del minuto 1 al minuto 3 ya sé qué hacer. Ya, ¿qué hace este huevonazo del 3 al 5? Ah, mira, hace esto. ¿Y yo qué hago? Ah, no, ni mierda. Ya, voy a empezar a hacer más. Y así, caos. Al final depende de ustedes mejorar. Espero les haya gustado esta guía, pollito. Guía básica de Snapfire. Nos vemos otro día y acuérdense que pueden inscribirse a la Mango Academy. En su página pueden seguirlo. Buscan Mango Academy. Acá, Mango Academy. Y aquí puedes enviar tu mensaje. Ah, también tenemos un canal de YouTube. También puedes seguirnos en la Mango Academy. También se llama Mango Academy en YouTube. Se sube contenido para bajar Pepa, que son videos editados. Y también se suben las clases grupales para que puedas entender cómo funciona esto. Ahora sí me despido. Nos vemos, amiguitos. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.